¿Cuántos años tiene usted, don Erasmo, de estar viniendo acá? Aproximadamente 55 años. 55 años de estar viniendo a lo que es la romería aquí, sí, a Santa Rita. Desde pequeño, ya veo. Y dice usted que venía desde pequeño. Sí. ¿Qué es lo que recuerda cuando venía en aquellos años? Recuerde un poco cuando lo traían acá a sus papás de niño. Yo lo que más me recuerdo, las ruedas de caballitos, juegos mecánicos un poco diferentes a los que vienen. A los que vienen ahora en la actualidad. Las fermitas de afrecho que venían de Honduras, las granadillas, las piedras de afilar, piedras de moler, todo eso se miraba acá. Pues la gente siempre venía también a comprar cebollas, esto siempre tradicional, todos los años. Mire, pero tenemos una duda, y los pitos de barro, eso todos los años los traen. Eso sí, es quizás como un símbolo de esta fiesta. Yo conozco desde que era niño, eso, por eso veníamos, pues comprábamos pitos y ahí íbamos a pie para Dulce Nombre. Entonces yo vivía en el cantón Los Sitios. Sí, porque estamos viendo que en la entrada de lo que es la iglesia todavía tienen lo que son los pitos de barro. Sí, ahí siempre este puesto ha sido tradicional para la venta de pitos. O sea que usted siempre viene todos los años. Todos los años en los devotos de San Caralampio. San Caralampio. ¿De qué se trata esta devoción, esta romería acá en este lugar? Primero que es una romería por medio de la fe, mueve personas de diferentes municipios de acá del departamento por tradición. Antes venían procesiones, peregrinaciones que les decían en buses, de Tejutla, de Azacual, San Francisco, Lempa, Concepción, Jaltepeque, Dulce Nombre. Los buses, casi el pueblo se quedaba solo. Y creo la fe, como dice, mueve montañas. De aquí hay muchos devotos de este patrono, San Caralampio. La otra parte importante es el intercambio de la diversidad comercial que hay acá, de cosas autóctonas. Por decir algo, las piedras de afilar, el campesino, como es zona agrícola. Históricamente aquí venían hasta las piedras de afilar, la cuma, todo eso. Antes había un montón de ventas de esa clase de artículos. La otra es que eran una pastelería, antes vendían pasteles de comida y para abajo. Luego los sandillales, pues Piedra Cordas, que es un cantón de acá de Santa Rita, hacían sandillales. Aquí venían a vender para la fiesta un montón de sandillas por todo el país. Es una tradición grande. Bueno, ancestralmente, pues nuestros antepasados tenían sus deidades, diferentes dioses, y siempre hacían rituales. En el caso de la romería San Caralampio, pues ya es como un cambio de forma de hacer esos rituales. Las candelas significan como un agradecimiento por lo que han recibido las familias que son devotas de San Caralampio, otros para encomendar difuntos familiares que ya fallecieron, otros pues en acción de gracias porque tienen familiares fuera del país. En fin, tantas esas cosas mueven a la gente a venir a visitar a San Caralampio. Viene siendo como cuando uno va a visitar a la Virgen de Santa Lucía, a Suchitoto, que tiene un montón de devotos, o la Virgen de Candelaria en la Nueva Concepción. Cada pueblo pues tiene patrono, por decirlo acá, es el copatrono, San Caralampio. San Caralampio, el copatrono de acá en Santa Rita. Entonces creo que por ahí va como una relación de un legado histórico de la espiritualidad ancestral, hoy es espiritualidad católica, porque ya lo hace la gente de diferentes pueblos. Esta romería es como una fusión de lo religioso con lo pagano, ¿verdad? Porque correcto. Aquí pues antes venían hasta, habían lugares de ahí donde hombres que estaban solos también. O sea que acá se veían muchas cosas. No, sí, el paganismo, ¿verdad? Luego hacían dedicatorias en los juegos mecánicos, me acuerdo yo. Los novios le hacían dedicaciones a las novias, con el título de una canción le estaban diciendo lo que sentían y eso era muy bonito. O sea que Santa Rita tiene mucha historia. Oh, sí, aparte de que fue un gran productor de teja artesanal en su momento.
cultivadores de piña también, tobillas. Santa Rita pues es muy reconocido internacionalmente, por decirlo así, por esta romería, que poco a poco ha ido decayendo, por un lado por la transculturización, ¿verdad? Que hoy hay otras cosas que las generaciones ya les van dando más realce y se va perdiendo como aquella religiosidad popular que antes movía a la gente para las iglesias, se llenaban y aquí era un gentuzal pues que ni cabía la gente. Y qué bueno que siga esto acá bonito, lo que es la romería en Santa Rita. ¿Alguna invitación que me la pueda hacer a las personas para que, si no pueden venir, digamos, si este año no vinieron, pero que se vengan el próximo año, porque esto es algo muy bonito que lo tienen que vivir acá en Santa Rita? Bueno, yo creo que invitar a todos los residentes en el exterior de este municipio y de todos los municipios del país, a que no olvidemos nuestras raíces, que siempre nos sintamos orgullosos de lo que somos y de nuestra historia, pues a través de esa historia que han surgido otras cosas muy bonitas también, pero no hay que olvidar la propia identidad cultural de nuestros pueblos, porque a través de sus tradiciones religiosas mueven el comercio, mueven la unión familiar, la unión institucional. ¿Cuánta gente no anda hablando en este momento de la fiesta de Santa Rita? Así es que a los residentes de este municipio que se sientan orgullosos de tener una romería que es símbolo de identidad cultural religiosa. Reconocida por todo El Salvador y todo el mundo, porque ¿quién no habla de la romería de Santa Rita y por supuesto de Sacaralán? Así que ya listo para llevar las cebollitas, los ajos. Y a comer pasteles, ando buscándolo ya para... Ah, sí, los pastelitos creo que están en la entrada, ¿quién los va a buscar? Y vamos a llevar los pitos de barro también. Hay que llevarlos también. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por entrevista y nuevamente pues agradecer a todos los que apoyan esta clase de tradiciones, que gracias a ellos y a ellas pues es que se les sigue dando vida a esto que es propio de nuestro pueblo. Bueno amigos, miren lo que no puede faltar acá en la romería de Santa Rita, miren lo que son los manojos de ajo, miren el ajo indio que le llaman, el pequeñito. Ahí también tienen, miren lo que es el jengibre, quiero ver, también tienen lo que es la cebolla roja, la cebolla blanca. Ahí está, miren los manojos de manzanilla, para que se acuerden cuando nos mandaba la abuela a traer, miren, a la romería lo que son los manojos de cebolla. Ahí miren, están preparando lo que son la cebolla roja. Una pregunta, jefe, ¿de dónde viene este producto? De Guatemala. ¿De Guatemala? Sí. ¿Cuántos años tiene ya de estar viniendo aquí a lo que es la romería de Santa Rita? Algunos 30 años quizás. 30 años. Bien. 30 años. Mire, y ese manojo que está haciendo ahí de cebolla roja, ¿cuánto cuesta? $5. $5. Sí, claro. ¿Y cómo ha estado el movimiento de personas? Pues bien. Se está moviendo lo que es el producto. Sí. Aparte de la cebolla, vemos cebolla, el ajo que no puede faltar, la manzanilla. ¿Qué otro producto está ofreciendo? Jengibre y cúrcuma. ¿El jengibre? La cúrcuma. Desde Guatemala. Eso viene de Honduras. O sea que viene de Guatemala, producto de Guatemala, Honduras. Y de China, el ajo que está ahí. El de bolsa. El chiquitillo. No, ah, no, el que está en lo morado. Sí. 30 años de venir a lo que es la romería. Sí. O sea que esta romería es bien, bien reconocido. A nivel mundial se puede decir. Y gente vaya parte. ¿Y solo está en este día o...? No, nosotros estamos 2 días. 2 días, sería ahora y mañana. Venimos desde ayer, pero mañana nos vamos. Ya, primeramente Dios, ya este producto se venda todo. Casi todo termina. A terminar el producto. Como lo traemos poco, gracias para que termine. ¿Cuál es su nombre? Carlos. ¿Carlos, apellido? Pérez. Ok, muchas gracias, don Carlos. Bueno, que nada bien. Bueno, miren, ahí tiene producto, como lo dijo ahí el amigo, que viene de Guatemala, de Honduras.
Y por supuesto, miren acá en la romería de Santa Rita, año 2024. Bueno, miren, entre más avanza la hora, las personas se siguen acercando más para llevarse esos productos que tienen acá, esos productos naturales, para llevarse el ajo que no puede faltar acá, la manzanilla, hierbas medicinales y por supuesto, miren ahí, ya vamos a ir donde están los pitos de barro para que ustedes vean que eso no se acaba acá en esta romería, a pesar que los años van pasando, pero las tradiciones siguen acá y por supuesto, algo que muy bonito que tiene lo que es el municipio de Santa Rita en el departamento de Chalatenango. Bueno, miren, ahí tienen zapotes. También están los ayotes para que usted se lo pueda llevar y hacerlo en miel. Ahí tienen los rollos de cebolla roja. Ahí también está lo que es la manzanilla, el ajo. Y acá tenemos, miren, al jefe preparando los manojos de cebolla. Ahí están los cebollinos, miren. Esas son las... La patella, sí, ya. Patella. Oye, no lo ocupo para hacer cuajada. Ajá. Pero yo no lo ocupo para hacer cuajada. Hoy no. Hoy ya no. En el lavamanos, en el lavadero. ¿No? Varias cositas. ¿Qué te fuera lavarla? Yo lavo cuando ando allá y ando a la vez. Ah, que sí. Y lo pongo en el fondo. Thank you.
este producto, ¿de dónde lo trae? Este es de Las Pilas. De Las Pilas, Chalatenango, la zona alta. Chalatenango, la zona alta. Y en este año, ¿qué producto se ha traído aquí para las personas? Ya, le traigo el chalote, la cebolla, el repollito, tomate, aguacate mexicano, la manzanilla, le tengo corte, que ya había fumado. Whisky, tomate, batellas. Todo, lado. Jole caballo. O sea que trae una variedad para las personas. Claro. Ya muchos años, madre, que se viene para lo que es la romería. Ya me encanta aquí porque, pues sí, uno que pasa enfermo en esto, uno se delecta bastante porque sí, se queda, se alegra viendo sus amistades, amigos. O sea que usted espera el mes de febrero para venirse a Santa Rita todos los años. Todos los años, allí yo me alisto con mi negocio. Se alista con suficiente producto para venirse para lo que es la romería. Eso. Y en este año 2024, por supuesto, usted no podía faltar porque ya, si usted falta, ya no va a ser nada igual. Ellos, ahí. Yo me gusta que me aparten mi puestecito. ¿En vez de allí, niña? ¿Sí? ¿A dónde? Allí la niña. Ay, yo siempre me gusta que me aparten este pedacito. Cuando estaba don Pedro, él siempre me lo dejaba aquí. No me lo daba nadie. ¿Ya tiene varios años de estar acá en este puesto? Ay, sí. Ya, varios años ya. ¿Cuántos días se viene a vender? ¿Solo hoy, 8 o 9? Sí, me estoy aquí mis. Vine por ahí por el lunes, vine aquí. ¿Ya no hay ganadilla, tú? No, mi amor. Me fui martes. Sí, que ya no hay, me fui lunes para venirme martes. ¿Mañana también va a estar acá? Sí, voy a estar acá. O sea que las personas están a tiempo para que se vengan a llevarse sus productos. ¿El domingo también está el domingo? Sí. Estamos esperando la voluntad de Dios. ¿Y qué tal cómo ha estado el movimiento de personas? Pues bueno, como él me va a vender a mí, me ayuda en esto. Porque en el día casi poco se vende, pero como él me va a vender... ¿Se mueve más el producto? Sí, claro, así sí, porque ya me trae algo ya para comer uno y todo. Regáleme su nombre, ma. Hermelinda García de Santa María. Y viene de Las Pilas, de la zona alta de Chalatenango. De la zona alta, sí. Bueno, madre, es un gusto, bueno, volverla a ver un año más acá en Santa Rita. Y primeramente vida. Dios, la vamos a ver en el 2025. Dios, que Dios es el dueño de la vida, ma. Aquí la vamos a tener porque ya las personas a usted le esperan. Ajá, sí. Porque miren la variedad de productos que trae. Sí, bueno, mira ahí. Siempre le preguntan por varias personas, ya no han venido, y se las extraña la gente. Varios compañeros. Ya murieron. Mire, esos volados que parecen sandías, ¿cómo se llama? Chilacayote. Chilacayote. Para, vaya, para que lleves para los tamales. Santa Eucaristía. Ah, el cebollín viene de Las Pilas. Es el cebollín. Es el cebollín. Mira, qué chulada. ¿Cuánto vales? $1. ¿$1? Sí. Carnita asada, un cebollín. Bibolito, vámonos. Te atostado. Eso. Ah, pues llévate la piedra de afilar. Ahí estamos. Ay, ese es un cote. Es un cote. Este es manzanilla. Preguntale a la doña cómo se prepara. Con dulce, se pega los pedacitos. Allá está el señor. ¿Cómo se prepara? Estilo ayote. Sí, sí. ¿Como ayote? Sí. Eso. O sea que eso también se puede hacer en miel. Sí, sí, con sí. Miel se hace. Se pone leche también. Sí, chicha también. Chicha. La chicha. Se pone leche también. Vive. Leche también. Sí. Sí. No, por eso, pero. Canela. ¿En serio? Ah, pero ya vamos a ver si hacemos chicha. Hey. Es bueno. Ponemos bolos para. Pero mira, ella viene de Las Pilas. Sí, y ella es la que trae más variedad todos los años. Tiene más de 50 años antes de estar viviendo. Y el rollo de cebolla. Vale. ¿Segundo? Bueno, pues entonces quería decir que
Tenemos que tener un poquitito de cuidado porque la Biblia está llena de muchas expresiones que era muy confundido en tiempos en Israel, porque tenemos en Mesopotamia toda la parte de Siria, de Babilonia, una cultura muy de magos. ¿Cómo? ¡Ey, yo iba callando!